Este martes comenzó el periodo de inscripción al programa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro. Para las personas que tengan entre 18 y 29 años de edad y estén interesados en encontrar las alternativas de capacitación que les permitan desarrollar su talento en el sector laboral y contar con una beca de 3.600 pesos mensuales, hasta por un año. El objetivo del proyecto es atender a 2,3 millones de jóvenes y es coordinado y operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. A los jóvenes se vinculará con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría. Sociedad, se trata de una acción histórica en el país que coloca a los jóvenes en el centro de las prioridades nacionales como principal motor para el desarrollo regional. Los interesados pueden identificar el centro de registro más cercano a su domicilio en la página jovenesconstruyendoelfuturo.com, en donde podrán inscribirse y proporcionar información como su edad, nivel educativo, intereses y lugar de residencia, señaló la Secretaría del Trabajo mediante un comunicado. Luego de inscribirse, el sistema digital dará opciones disponibles de los centros de trabajo que mejor se adecúen al perfil del joven interesado. Una vez elegido el lugar de trabajo, se notificará a la empresa que haya sido seleccionada que, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el beneficiario acudirá al centro de trabajo. Este programa tiene como propósito integrar a este sector de la población en actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor, así como acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas en México. El impacto que eso tendrá es que permitirá restablecer los lazos desde las comunidades y generar oportunidades de desarrollo a quienes hasta ahora se les han negado, afirmó la secretaria Luisa María Alcalde Luján a través de un mensaje con motivo del inicio de esta etapa. Al concluir el año de capacitación, se dará seguimiento a los jóvenes con miras a lograr su incorporación en el mercado laboral, procurando sean contratados por el centro de trabajo que los formó. El seguimiento se hará a través del Servicio Nacional de Empleo. Sociedad, sociedad, sociedad.